8. Tres más. Se ha adicionado aquí en Japón. Se viene Riquelme, la tiene Román. La pisa Riquelme, avanza Riquelme, la pide el Chelo. Buena pelota de Riquelme para Delgado. Está el primero. Sigue el Chelo. ¿Y eso? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Cayó Delgado. Se lo quiere comer finalmente Sañol. Amarilla está molestado. Delgado se va entonces. No. A lo que ha perdido Boca en esta jugada. No solamente una chance clara de gol, sino también un hombre importantísimo. Expulsado Marcelo Delgado por simular, así lo entiende el árbitro danés. Minuto fatal. Te digo algo, Delgado se levantó muy rápido. Pelota profunda, perfecta de Riquelme. Llega a las dos puntas. Zarro отличился в последней встрече чемпионата Германии. Он не забил пенальти и еще кучу моментов выгодных не использовал, но тем не менее Отлер выпустил его сегодня на поле. Так, тем временем Дельгадо получает первую карточку в этом матче. После уже свистка наносил удар по воротам. Датский арбитр все правильно поступил в этом. Segundo tiempo. Señor. Marca es de Serna. Roba Chicho. Serna. Román Riquelme la pide. Guillermo adelante. Sigue Román. Pisa. Es bien Riquelme. Al igual que entre el Real Madrid. La pierde Riquelme. Me parece como un planchazo. Nielsen. Esa no la ve. Nielsen. Se viene Elber en offside. No la vio Nielsen. La infracción de Pablo Sergio. Hay problemas. Un planchazo clarísimo sobre la humanidad del 10 de Juan Román Riquelme. Riquelme la había pisado entre dos, trataba de tener un poco de pelota. Ahí salió muy bien y después Pablo Sergio le llega con la plancha y además arriba también. Lo embiste con todo. El árbitro no vio nada o no quiso cobrar. Era una clarísima infracción, vean ahora. Y pisa el empeine de una manera muy, muy clara. La roja, Arriba también hubo algo. Árbitro particular este danés. Tuerce de dolor Riquelme, que la había pisado muy bien con Hargreaves. Salió por otro lado. Y Pablo Sergio, que казалось бы, тягомотный розыгрыш мяча в центре поля, и вдруг неожиданная острая передача, или после обреза атаки сразу же на партнера. Вот опять Скилотов. Rebote y tiro de esquina para el conjunto alemán, que vuelve a buscar por arriba con la fuerza aérea. Podrá. Traverso estaba en la marca. Ahora va a defender. Se tiene que defender en esta nomás el equipo de Bianchi. Vendrá el centro desde la derecha. Está Janker, obviamente. Claro. ¿Cómo no va a estar Janker? ¿Cómo no va a estar Elber? Viene el centro. Sale Córdoba. La quiere sacar Clemente. Quedó ahí. No puede Janker. Kufur, gol. Gol del Bayern Múnich. Sami Kufur define. El defensor se queja al fondo de Boca, se queja Córdoba que no podía salir bien. Lo cierto es que ya está ganando Bayern Múnich. En el segundo tiempo el suplementario, Bayern Múnich 1, Boca Juniors 0. Ahora pregunto, ¿no hubo nada? ¿No pasó nada dentro del área chica? Una pelota que quedó viva allí, que nadie la podía sacar y tampoco la podía meter hasta que llegó Sami Kufur después de un par de piques y terminó la jugada en favor del Bayern. Ahí va el córner, llega Córdoba, sale mal. Lo de Córdoba, claramente no hay infracción.
La quiere sacar Clemente. No hay falta de Giovanni Elber. Vean al número 9 que está tirado dentro del arco de Boca. Sale Mike Córdoba sin infracción. Ahí hay un cabezazo. Va Giovanni Elber. No la puede meter. Queda en el piso. Clemente la quiere sacar. Y después llega Sami Kufur. Esta reiteración me parece que nos va a dejar todo más claro todavía. Clemente en la línea. Saca Traverso. Es falta de Giovanni Elber, ¿no? Claro. Polémico este arbitraje. Saca Traverso. Es falta de Giovanni Elber, ¿no? Claro. Polémico este arbitraje.